es una nota que les hemos preparado de aquellos hombres que han protagonizado las novelas, porque no nada más son para las mujeres, chicas. Porque ellos también lloran. A lo largo de las historias de las telenovelas han existido melodramas protagonizados por hombres, esos que nos han hecho emocionar. Y aquí, en Cuéntamelo Ya, recordaremos algunas de esas producciones. Iniciamos con Gutierritos, de 1958, una producción de Valentín Pimstein, en la que Ángel Gutiérrez, un trabajador honesto, quien faltó de carácter, siempre sufrió abusos por parte de su esposa, jefe y compañeros de oficina. Puedes sentarte a desayunar cuando quieras. ¿Te quemaste? ¿O lo estás viendo? No necesito de tus cuidados. En 1995, Huicho Domínguez mostró cómo el dinero cambia a las personas. El encargado de darle vida a Huicho fue Carlos Bonavides. Y la historia de la que hablamos es el premio mayor. Al fin llegas, mijo. Necesito hablar contigo de hombre a hombre, mijo. No. Mira, yo no quiero hablar con... ¿Qué hace esta vieja en mi casa, papá? Cállate, mijo, no la llames así. Bueno, una de las más recientes es Porque el amor manda, en la que Fernando Colunga logró superarse en una empresa y de ser padre soltero conquistó el corazón de una ejecutiva. Soñé que tú eras mi pareja ideal. Mi amor, mi ángel, llegaste. Pero antes de Colunga, quien literal desarrolló su personaje en tacones y falda fue Jaime Camil en Por ella soy Eva, una historia en la que el protagonista, para conquistar el amor de la damisela, literal se vistió de Eva y se hizo su mejor amiga. Asalariadas, unidas, jamás serán vencidas. Le salió igualito, pero parece que estaba ganando más. Que dicen por ahí que las mejores historias se encuentran caminando en zapatillas, y a ellos les ha quedado claro que han tenido que ponerse en el papel de las protagonistas. Para Cuéntamelo Ya, Televisa Espectáculos. Oigan, bueno, sin contar Gutierritos, que es una gran historia protagonizada por un hombre, pues realmente son hace muy pocos años que se empiezan a hacer estas producciones donde el hombre es el protagonista. No, y si te pones a pensar cuánto tiempo pasó de Gutierritos al premio mayor con Huicho, hay un abismo de años donde, bueno, todavía era como que estábamos más acostumbradas a las protagonistas mujeres, a las historias en torno de ellas, pero también en torno de ellos se pone muy interesante. Oye, pero mi favorito es Huicho, ¿eh? Es el jefe de jefes. No, el jefe perdón, de todos los hombres. Igual.